¿Vosotros sabéis cómo se toca esto? Yo creo que los cortes no lo han entendido bien. Yo, para mí que sí. Yo, PlayStation 5. PlayStation 5. ¿Tan difícil de entender? ¡Ay, gracias! ¡Han traído los reyes! ¡Wow! ¡Qué flauta! ¡Qué chula! Yo sé tocarla. Mi padre me enseñó cuando era pequeña. ¿Puedo tocarla? Sí, claro. Me han dicho que hay mejor la música aquí cerca. ¿Habrá que probar? Sí, voy a probar unas zapatillas de boletín. Bueno, he visto las niñas y parecen cisnes. Yo voy a probarme los zapatos, a ver cómo me salen. Los zapatos de la bailadora son mágicos y llevarán a un mundo lleno de sentimientos. Vení, vení conmigo, si queréis verlo. Tengo una
pregunta. ¿A vosotros os gusta la Navidad? A mí me encanta. Es mi época favorita del año, pero tengo una preocupación. Hola, Marina. ¿Estás en serio? Hola a todos. Hola. 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 Tengo... Bueno, tengo una preocupación. No sé si será de vez en cuando o alguna coincidencia, pero ¿creéis que hay gente que se puede poner triste en Navidad? ¡Imposible! ¡No! ¡Os equivocáis! ¡Mirad! ¡Mirad a toda esta gente! Por ejemplo, mirad a esa señora. Tiene ojos de tristeza. Es verdad, como ganitas de llorar. O a ese señor, que ha suspirado varias veces y yo le he visto. A lo mejor solo es que echa de menos a alguien. O que no le está gustando el espectáculo. Llevo toda la Navidad observando y creo que hay gente que se puede poner triste en Navidad, pero... ¡Jolines! ¿Qué tiene de malo la Navidad? En mi casa me hacen una sopa típica eslovaca porque mi madre es de allí y me obligan a comerla. Todas dicen que está muy buena. Pero a mí no me gusta nada. Encima las zapatillas de ballet. Es verdad, a mí me comen a Navidad. Y tiene que ir de casa en casa comiendo los regalos. ¿No podrían organizar eso? Digo yo, que me dieran todos los regalos a mi casa al mismo tiempo. Que si estamos con señores Reyes Magos, que estamos en 2020, no en 1981. Y mi abuela, compré un poquito de esto, compré un poquito de lo otro, comete un poquito de esto, comete un poquito de lo otro. Yo ya reventando, la verdad. Es verdad, y a mí nunca me dejan ponerla en el arroz. Siempre la pone mi hermano porque es más rico. Y seamos sinceros, la peladilla es tan asquerosa. ¡Y las bolitas de coco! Espero que cada Navidad terminemos más gordos, eso será. Eso sí. Sí, será. Y encima está en el COVID. Pues eso será. Eso será. Thank you.
¡Por fin llegó el día! ¡Ya es Nochebuena! Es nuestra última oportunidad. Es que no nos hemos quedado de los últimos. Tiene que ser hoy, sí o sí. No puedo con los nervios. Sí, guapa. Eres el árbol de Navidad más bonito que he visto en mi vida entera. Gracias, amiga. Tú también eres preciosa con esas bolas. Da gloria verte. Bueno, lo importante es que nos compre algún niño. ¿O niña? O niña, o ser humano, o extraterrestre, que nos lleve a su casa por Navidad. Es verdad, es lo importante. Nerviosita estoy. Échate para allá, que se me vea bien. ¿No ve qué presumida? Como si me fuera fácil moverme con este pedazo de matetero que me han puesto. Bueno, no te enfades. Una cosa que acabo de pensar. Va a ser muy difícil que nos compren a los tres juntos. Ya. Nadie compra tres árboles. A lo mejor alguien que tenga una casa muy grande. Quien tenga la casa tan grande ya la tendrá decorada y preparada. No hay por qué. Siempre hay quien lo deja todo para el último momento. No lo veo claro. Si me separan de vosotros me muero. Si hemos hecho las raíces juntos. Y qué incertidumbre. Sé positiva. Alguien nos comprará y nos pondrá en el salón bien calentito. Sí, que aquí hace rasca. Nos pondrán un montón de regalos a los pies y los niños estarán felices y contentos. Ay, ojalá. Oye, ¿y a ese qué le pasa? Yo qué sé, lleva toda la mañana sin decir ni mu. ¿Tú? ¿Por qué no hablas? Vamos, Chirín, habla. ¿Te pasa algo? ¿Te estás enfadado? Ahora este se nos pone sensible. Madre mía, vaya día. ¡Que no nos va a confiar nadie! ¡Que ya es día 24! ¡Que todo el mundo le ha puesto sus árboles! Y además, aunque nos confie, no va a ser noche. Y los otros se quedarán solos y tristes. ¡Odio la Navidad! No puedes odiar la Navidad siendo un árbol de Navidad. Eso es una incongruencia. ¿Qué? Un sinsentido. ¿Cómo? Una antítesis. No entiendo. Una tontería muy gorda. Eres un árbol de Navidad. Te encanta la Navidad y punto pelota. Eso es lo que hay. ¿Porque tú lo digas? Pues sí, porque lo digo yo. El caso es que nadie nos compró. ¡Por fin! Cuando pasaron Navidad nos quitaron las bolas y nos dieron 40.000 vueltas por el vivero. No sabían dónde ponernos. Molestábamos. Vamos, que pasó lo que yo dije que decir que pasará. Muy listo tú. Así que un día se cansaron y nos llevaron al bosque. Allí nos plantaron a los tres juntos. Habíamos crecido un montón. En el bosque se estaba de lujo. Que era, había más sitio. Y me habían quitado ese pedazo de macetero que no me dejaban ni vivir. Y además había pájaros y animales y estábamos mucho más felices. Así que el cambio fue mejor. No echamos de menos ni la Navidad, ni los niños ni los regalos. Y los árboles echamos donde deberíamos de estar. Al final, todo fue mejor. ¿Os cuento la historia del muñeco de nieve? Claro, tenemos todo el tiempo del mundo ahora. Los niños hicieron un hombre de nieve con brazos y piernas y un sombrero verde. Lo hicieron muy gordo, con una sonrisa muy grande y muy quieto, que se le veía desde todo el No nieva, no llueve. Salió el sol un día y el hombre de nieve ya no se reía. El hombre de nieve lloraba rollos desapareciendo. El hombre de nieve se convirtió en un lago donde los niños se huyeron durante el verano. Ya todo está en su lugar, en su sitio. Los lobos en el monte. Los pollitos en el corral. Los peces en el agua. Los barcos en el mar.
batería. Elegí la guitarra porque me gusta el sonido. Y la batería porque hace mucho ruido. Me gusta los dinosaurios. Y también me gusta ir en bici. Hola, mi nombre es Lucía. A mis papis les gusta mucho la música. Por eso desde pequeñita he escuchado muchas canciones. Mi instrumento es un piano. Es el que más me gusta porque me inspira cuando toco. Las letras que más me gustan son Do, Re y Mi. Siempre espero semanas al viernes para poder tocarlo. A mi hermana Vanessa le encantaría poder estar también en mi escuela de música. Y también me encanta el violonchelo. Y tengo 60 teclas. Y este es mi sonido favorito. Es la, 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 la. Y mi cumpleaños es 4 de abril. Hola, me llamo Julio, tengo 6 años. Mi instrumento favorito es la guitarra. Me gusta porque el sonido me gusta. Y me gusta también los dinosaurios y las serpientes. Hola, me llamo Judith, tengo 6 años y me gustan los animales. Hola, me llamo Lois. Buenas tardes. Me llamo Lois y tengo 7 años. Me gustan los animales y la música. Mi preferido instrumento es el violín. Todos se compran violines, guitarras y otros instrumentos no. Tiene 4 cuerdas y un arco. Las notas que toca son sol, re, la y mi. Me gusta aprender a tocar en la escuela de música, más que online, pero me siento muy divertido cuando toca. Disfruta de nuestra pieza Campana sobre Campana. Ya. Hola, me llamo Alejandro y toco el trombón. Al principio elegí la trompeta, pero mi maestro me dice que me suena mejor el trombón. Espero que os guste el espectáculo. Hola, me llamo Lucía y desde pequeña me ha encantado la música, por eso me sé un montón de canciones. Me gusta bailar y jugar con mis amigos, en especial con Iker y Alicia. Desde que era Oh.
soy Iker. Y mi instrumento favorito es la flauta. Me gusta porque sus teclas, cada vez que la toco y soplo, suena cada vez un sonido diferente. Cada tecla es pequeñita o algunas más grandes, pero hay más pequeñitas que grandes o finitas. Y buenas noches, somos la clase de Música y Movimiento 5 de la Escuela Municipal de Música de Manilva y les vamos a presentar un pequeño espectáculo que hemos hecho que consiste en pequeñas composiciones que cada alumno él mismo ha realizado y es muy variada, recoge desde temas con piano, con percusión, con instrumentos de viento, de cuerdas. Y es una actividad que me parece muy interesante porque sirve para desarrollar la creatividad, que desde la más tierna infancia hay que desarrollarla en la música. La primera actuación la va a hacer Alicia al piano, una pequeña composición de piano, y esperamos que la disfruten y que os guste mucho. Muchas gracias. A continuación, nuestro magnífico trompetista Alan va a tocar su composición y voy a tener el honor de acompañarle. Thank you.
continuación vamos a interpretar una pieza para xilófono que ha compuesto nuestro alumno Helio, que también es pianista. Él quería transmitir tensión y ya verán ustedes cómo con la manera que utiliza los silencios pues transmite mucha tensión. También él mismo ha ideado un método que consiste en escribir la partitura con los mismos colores de las láminas para así utilizar el sonido de las notas. Cada color de lámina son unas notas y así él se va entendiendo y las va utilizando. Espero que os guste. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer un trío que han compuesto Juan y Lucas, un trío para piano, cortinilla y tuba, que voy a tener también el honor de acompañarles. Y después nos va a deleitar Lucas con una canción típica de su iglesia. Espero que os guste. A continuación, vamos a interpretar una pieza que ha compuesto Don Juan para bombo solista, plato suspendido y piano acompañando. Es una de las piezas que más le han gustado a los alumnos. Se llaman El caminar del gigante y es imposible que ustedes en vuestra casa la escuchen y no se imaginen a un gigante andando. Espero que os guste.
continuación, nuestra magnífica pianista Aurora va a interpretar una nana que ella misma ha compuesto que se llama Mi bebé. Espero que la disfruten. Ahora cambiamos un poco de estilo, vamos a tocar una pequeña pieza tipo jazzística con nuestro Santi al trombón y yo le voy a hacer un poco el bajo. Espero que la disfruten y ustedes van a colaborar porque vamos a darle un poquito de marcha, dándole a las palmas a la velocidad que yo diga, no corre. El ritmo es lo más importante de la música. Si empezamos a esta velocidad, así hasta que terminemos, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! A continuación vamos a hacer un pequeño tema navideño con batería y piano. Nuestro amigo Juan a la batería otra vez. Muchas gracias. A continuación, para despedir la noche, vamos a tocar una marcha que ha compuesto nuestra violinista Ángel, que se llama Mía. Es una marcha que hoy están todos los alumnos de la escuela cantándola, porque es súper pegadiza. Ella ha utilizado una técnica compositiva muy exquisita para que ahora, cuando ustedes la escuchen en vuestras casas, estén toda la noche tarareándola. Con todos ustedes, disfruten de la última actuación, Mía al violín.
Ya está súper tranquila, mira. En las que cada instrumento de la minibanda tiene un pequeño solo. Lo hacemos un poco para dar a conocer también los instrumentos interpretados desde los más pequeños. Espero que os guste. Ahora viene un solo de trombón. Vamos a presentar la flauta, interpretada por nuestra querida Milla. Un solo de clarinete y banda. A continuación, un solo de saxofón. Lo va a tocar nuestra alumna más puntual, Erin. Sinfónica del violín, vamos a interpretar ahora un dúo a dos clarinetes. Que lo van a hacer Doña Arancha y Doña Julia. Vamos a tocar un villancico que espero que os guste mucho. No voy a decir cuál es, os voy a dejar que lo intentéis de adivinar. Muchas gracias y felices fiestas. Thank you.
Bueno, en un año tan atípico como este, en el que no hemos podido celebrar nuestro tradicional concierto de Navidad, aprovechamos desde la banda de música y en representación de toda la escuela para desearos una feliz Navidad y un próspero 2021, que se vaya ya este asqueroso 2020. Así que para todos vosotros, ¡feliz Navidad!